es bastante incompleta la historia de Chile. Hay muchas cosas que todavía deben ser, y por eso están en la nueva generación, y espero que lo hagan, vayan metiéndose y viendo todo lo que no se ha dicho, ni se ha contado, ni sea, y personajes a que no se ha acusado, y pasan como ser inocentes personajes históricos, y no lo son, y le han hecho mucho mal a Chile. Tengo este libro en la mano. Háganme callar. Lo que pasa es que no la pueden hacer callar. Ese es el problema. En su extensa vida nunca la han hecho callar. Mónica Echeverría Yáñez. Sí, es un libro que ha causado bastante interés. Porque, claro, nadie se atreve a tocar hoy día en Chile a la gente poderosa que está robando. Y yo simplemente los acuso con su nombre, sus apellidos, y voy contando cómo han sido sus actuaciones. Ella lo sentía como una necesidad de decir cosas, y cuando la fueron tratando de hacer callar, era peor. Yo trabajaba también en la Universidad Católica en los años 60, era profesor en la Universidad Católica, y en ese periodo era rector Fernando Castillo Velasco. Porque toda esta gente, en el periodo de la Reforma de la Católica, pasaban conversando y discutiendo en la Casa de los Castillos. Todos los ex-mapos y todos los miristas, de una u otra forma, paraban en la Casa de los Castillos. Entonces ella conoció toda esta generación. El arquitecto es nombrado rector en 1967. Ese año, un 11 de agosto, los estudiantes ocupan la casa central de la Universidad Católica. La toma de la Católica marca el inicio del movimiento de la Reforma, nuestro mayo 68. Muy rápidamente, el movimiento se extiende a otros campus universitarios y arrastra también a los alumnos secundarios. Entonces estos libros de Mónica en definitiva están dentro de la misma línea, porque ella los escribe, la mayoría de sus libros son ficción, son novelas, pero este último libro en particular es su testimonio vívido de cómo estos jóvenes que estuvieron en su casa, que estuvieron pidiendo sacar a un rector que era un conservador, que en definitiva estaba anquilosado, digamos, en las lógicas de cómo funcionaba la universidad, en ese proceso de adelantar la democracia al interior de las universidades, las más importantes del país, en este caso la Católica, ¿cierto? Y contar esta historia, digamos, de cómo estos personajes en el transcurso del tiempo que ya los ha ido conociendo se transforman y se vuelven hacia el otro lado y terminan defendiendo las ideas contra las cuales ellos luchaban anteriormente, creo que están dentro de la misma línea. Todos sus libros son en buena parte libros de denuncia, ¿no? Libros sobre Pinochet y su familia, y la fortuna de Pinochet, el libro de Agustín Edwards, son siempre libros de denuncia, ¿no?
ella escribe este libro con una mezcla muy, muy, muy extraña, porque todos los personajes que aparecen ahí de alguna manera convivieron con ella. Es un libro provocador, un libro acusador, pero que creo que ha caído, va ya en la tercera edición, y creo que realmente ha tenido interés, sí. Y es un poco abrirle los ojos, porque estamos muy entregados a ciertos políticos y no sabemos lo que hay detrás de ellos y lo que están haciendo en contra de todo el bienestar de Chile. Son realmente personajes peligrosos. Y sí, me atreví y estoy muy contenta de haberlo hecho, pese a que, claro, me han acusado de muchas cosas, pero para eso hay que ser fuerte nomás y seguir adelante. Hay que declarar algunas cosas en Chile y declararlas con fuerza cuando las cosas están mal. Despierta como interés saber cómo la gente, no solamente el cambiar de idea no es el problema es renegar de las anteriores y como que hacer como que nunca quisieron lo otro. Y ella dice que ella también es una conversa, pero de su clase, porque ella nace en cuna de oro, por decirlo de alguna manera. Ella lo dice con todas sus letras, con las mismas palabras que voy a utilizar. Ella dice: yo soy hija de la oligarquía, pero ella se convierte y decide ponerse del lado de la gente, de la gente que tiene problemas en este país, de los que no han sido privilegiados históricamente. Bueno, este es mi abuelo, el de la calle, Eleodoro Yáñez. Y este es Juan Emar, o sea, Álvaro Yáñez, que es muy conocido como escritor raro, extraño, diferente. Y esa es mi mamá. Es la vieja, la familia Yáñez. A mí me sucedió que yo, naciendo dentro del mundo de la oligarquía, pasando y sucediendo mi infancia en la oligarquía, a pesar de eso, yo sentí, quizás intuitivamente, sin darme demasiado cuenta, que existía otro Chile alrededor mío, que pertenecía a otra clase social con la cual yo me topaba todos los días, pero que no le daba mayor importancia, como que no hubiera existido, hasta que entré a la universidad. Al entrar en la Universidad de Chile a estudiar pedagogía en castellano, sentí que existía en mis compañeras otro mundo, otros seres humanos que eran los que yo no desconocía, que no había conocido antes, por el medio social en que me eduqué. Rompí yo un poco todos esos esquemas al entrar a estudiar en el pedagógico. Al recibirme allá de profesora de castellano, al ejercer después como profesora y al estar becada después un año en España, que me abrió también otro mundo, otro continente, que conocí muy bien en profundidad. Como profesora, fue una profesora bastante poco tradicional y muy querida por su alumna. Hacía clases en colegios, en aquel entonces los colegios eran separados los hombres de las mujeres. Cuando hice la práctica para recibirme de profesora de castellano, de literatura, gramática, en fin, de todo eso, hice la práctica en el Liceo Manuel de Sala. Liceo Manuel de Sala en esa época, sobre todo, no sé si continuará tanto, pero era totalmente una metodología diferente, experimental. Y ahí me di cuenta que no es que se tiene que sentar un profesor o profesora y dictar una cátedra, y que todos vayan apuntando directamente,
sino que hay que utilizar diferentes metodologías. Ella trabajaba en el colegio en que me puso, que era el colegio de las Ursulinas. Así que la recuerdo porque yo terminaba un poquito antes y hay veces que me iba a sus propias clases a esperarla y me metía dentro de las clases. La adoraban todos los estudiantes y yo lo pasaba muy bien en sus clases, siendo que eran clases para grandes. O sea, algo hacía mágico en esas clases que lograba mantenernos a todos despiertos, incluso a mí, que eran clases de literatura que hacía en las Ursulinas. Hay que incorporar a los estudiantes dentro de la misma pedagogía y hacerlos mucho más participativos. Entonces yo, por ejemplo, a veces ponía un tema, por ejemplo, por decirle un ejemplo, ya, vamos a estudiar al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, ya, vamos a leer sus poesías y todo, pero el curso lo va a hacer uno de ustedes y yo voy a ser una alumna más y voy a estar interrogándolo. Eso era, o sea, de repente el alumno pasaba a ser el profesor y yo pasaba a ser un alumno que interrogaba. Y las alumnas la adoraban, o sea, tenía una manera de encontrarse con ellas y de transmitirles el conocimiento que la hacía en general muy, muy querida. Y a ella le gustaba. Cuando yo hacía clase, yo me sentía totalmente posesionada, apasionadamente, y hacía un contacto con mis alumnas que creo que fue diverso, fue distinto al de una profesora corriente que está pasando una materia bastante aburrida o la pasa de una manera aburrida. Todas las materias se pueden pasar de una manera enaltecedora, siempre que uno crea en ella. Ha tenido una sabiduría natural para vivir a cada etapa de su vida esa pasión que la mueve, que es el otro, que es la curiosidad, que es escuchar, que es aprender. Desde la literatura, cuando era profesora, a la forma en que ella fue profesora, su manera de enseñar el Quijote marcó generaciones de amigas mías y de más chicas, más grandes. Bueno, su manera de ser una mujer de teatro es porque en ese momento el teatro para ella es todo un universo. Nace cuando teníamos muy pocos años todos, los que aquí nos ven tan viejos. Pertenecíamos al Teatro de Ensayo de la Universidad Católica y estábamos siguiendo los cursos, participando activamente, todos con la intención de ser actores o directores, en fin, pero ahí metidos de cabeza. Ahora bien, nos empezaron, como pasa mucho a esa edad, a molestar algunas directivas que nos imponían, algunos reglamentos que nos imponían. Y en un acto de rebeldía decidimos salirnos todo el curso y meternos a fundar otro teatro, una cosa que era completamente loca. El Teatro Ictus yo me sumo cuando Jaime Celedón me llamó para integrar el Ictus. La primera obra que yo hice fue La Alondra de Joana Nuit, donde trabajaba la Mónica Echeverría, por lo demás. Paralelamente, ¿verdad?, nos dimos cuenta de que esto no podía ser solamente un teatro religioso, ni mucho menos. Entonces, ahí viene la obra de la Mónica primero y después Las Suplicantes. Y durante los primeros años, del 56 al 59, experimentamos con muchas cosas. Montamos un par de obritas no de gran vuelo, hasta el 59, en que con la cantante Calva, ¿no?, esto de repente tomó otro sesgo. Éramos muy entusiastas, por supuesto. La Mónica era un poco mayor porque ya estaba casada y tenía niños, pero igual, siempre con el mismo entusiasmo que mantiene hasta el día de hoy. Pero esa es la personalidad de ella. Ella era profesora también y siempre estuvo muy al tanto de las últimas cosas políticas, sociales y artísticas, por supuesto. De manera que lo hizo una persona
muy avanzada para su época, diría yo. El teatro lo hizo con una pasión inmensa, pero sí, llegaba a las 2 de la mañana de los ensayos a la casa y con los conflictos que eso le significaban a ella en la casa, pero no renunció nunca a hacerlo. Siempre buscó la manera de seguirlo haciendo. Luego se dedicó, eso fue su época como de actriz. Luego se dedicó a la dirección de teatro infantil y hizo unas obras maravillosas. Las escribió, las dirigió, las montó. Y le voy a decir que no era un teatro infantil de cualquier cosa, ¿no? Dramaturgos como Alejandro Siebeckin o Jorge Díaz escribían para el teatro infantil de Nictus, y músicos como Vittorio Cintolesi componían música para el teatro infantil. Y era la Mónica la que dirigía prácticamente siempre, dirigía a los protagonistas. A mí me puso una vez a trabajar como un congrio colorado. Y Alejandro Civic lo hizo actuar como el pirata de lata. Realmente de una imaginación realmente notable. O sea, yo nací junto con el teatro infantil de la Mónica. Así que lo tengo completamente plasmado. Y agradezco mucho que se haya dedicado al teatro infantil, porque nos dio una capacidad de imaginar y de crear enorme. A mí, y digo nosotros, por Fernando José, que también, que estoy seguramente... No, nos metíamos en los ensayos, era un mundo misterioso, lleno de fantasmas, entrar al camarín y ver al personaje que había estado recién en el escenario y que uno había creído que era ese, el gallo Quiquirico, y después verlo cómo se sacaba... El traje y el maquillaje, era, no solamente la vivíamos a ella como la dramaturga que nos poníamos de espectador a ver una obra, sino que además teníamos acceso a todo ese mundo que hacía posible el teatro. Yo creo que si alguna vez me interesó el teatro y todo eso, fue porque viví este mundo tan mágico, tan misterioso. Ella desde el teatro de Nictus, digamos, también, bueno, hizo teatro infantil, en donde logra cierto reconocimiento, pero también participa de un teatro político. Es además actriz en las películas de Ruiz, ¿cierto?, que falleció hace poco tiempo. Venía de larga data con Raúl Ruiz, porque venía de Palomita Blanca y otras más que no sé, no me acuerdo en este momento cuáles fueron, pero sí de esas dos, Palomita Blanca y Días de Campo. Roberto Rivas era muy gracioso. Hasta me hizo bailar una vez 3 pies de cueca. Él los metía dentro de la trama, del argumento, y no daba un guión que estudiar de memoria, sino que lo metía uno en un personaje. Y ese personaje entonces lo dejaba improvisar. Y a veces se armaban unas discusiones ahí entre dos actores, por ejemplo, en que cada uno aportaba lo que él creía que era su personaje y el otro lo contradecía o se enojaba con él. Pero dejaba muy libre. No había un guión como premeditado y aprendido de memoria. Eso fue lo que me llamó más la atención en él. Y en el caso de la Mónica, especialmente Raúl Ruiz, bueno, ella siempre ha dicho que era como una vieja cuica, en este caso, de la oligarquía chilena, que la reflejaba muy bien, que era un acierto para las películas de Raúl Ruiz cuando quería hablar de ese mundo también. Y de una manera más auténticamente, no tan estereotipada. Sí, era muy... muy especial, muy para nosotros muy vibrante y muy entretenido trabajar con él. Yo trabajé en muchas de sus primeras películas y en una de las últimas también. Tuvimos hace 2 años y medio esa iniciativa magnífica de Jaime Celedón de remontar o volver a montar La Cantante Calva, que habíamos montado en 1959. O sea, fueron más de 50 años después.
serio, debe morir con el enfermo si no puede sanar juntos. Y además, antes de operar a Parker, se hizo el mismo operar el hígado. Maravilloso, pero entonces... Sí, no... es posible, ¿por qué no? Pero yo no lo recuerdo, estimado señor. Estoy a los 90 años, se pega una actuación impecable en el teatro, muy desenvuelta, muy con mucha cancha, ¿no?, para actuar. Y a mí me dejó boquiabierto, porque era una obra compleja, es una obra de teatro del absurdo, entonces tenía que actuar muy especialmente. Fue muy simpático para mí ver a estos viejitos ahora que representaron una obra que era de los años 60, se calcula como 40 años atrás. Y era muy chistoso porque eran puros viejos actuando, ¿cachai? Todos con unas cuestiones acá, porque les hablaban los textos y cosas así. Pero el manso mérito, era muy chistoso, era muy chistoso. Aparte era Monique actuando de Monique, ¿cachai? Como que el personaje de la señora de la cantante calva es ella, ¿no? Es ella. La Mónica es una persona con mucha energía, que está tan vigente ahora como antes, y que sigue adelante escribiendo, juntando gente, y bueno, y tiene una familia también que ha figurado bastante en otras actividades, de manera que sigue siendo, yo diría, de alguna manera es como la última representante de Ictus, porque nunca dejó el teatro. Nosotros tuvimos que todos dejarlo de alguna manera. Y somos muy amigos, y yo la quiero mucho. Entonces estamos siempre viendo, a pesar de que las ideas políticas son bien distintas. Ella es, como se dice vulgarmente, de izquierda, yo soy, como se dice vulgarmente, de derecha, pero no tenemos ningún resquemor entre nosotros. Nos reíamos de nosotros mismos, de una burguesía muy pintoresca y muy divertida. Esto terminó, por supuesto, en el 73. Ahí hay un quiebre entre todos, en París. La Mónica sigue estando en el Ictus. Sigue estando, pero no está estando y no estando, porque se vuelve más combativa, más luchadora. O sea, crea el Centro Cultural Mapocho, que estaba frente a la Católica, donde era un núcleo de gente que estaba contra la dictadura, obviamente. No hay nada más injusto que el exilio. No hay nada más criminal que realmente separar a las familias, echar de su tierra, de sus raíces a los seres humanos. Y eso, los chilenos quizás, aún los que tenían los ojos cerrados, los que no veían o no querían ver lo que estaba sucediendo, en este momento lo han entendido, lo han comprendido. Tuvimos 4 años en Inglaterra, sí. Mi marido fue nombrado profesor en Cambridge de arquitectura. Tuvimos ahí, pasamos 4 años, ahí regresamos a Chile, pero sin que los hijos pudieran tampoco volver, así que teníamos la familia separada. Y ahí entonces sí, ahí hice muchas cosas en lo que pude, en lo que se podía hacer, de manifestaciones o de procesos en contra de Pinochet, sí. Y en el caso de Mónica y Fernando, fueron ella, al día siguiente del golpe, se puso al servicio de la resistencia para esconder gente y encontrar recursos y salvar gente, etcétera. Y él, a su manera también, y luego construyen, cuando regresan, participan activamente en la resistencia abierta a la dictadura, sin ese movimiento de resistencia a la dictadura, armado, abierto, popular, artístico, no habría habido victoria del plebiscito. Al llegar, bueno, me di cuenta que lo difícil que era estar en un Chile con esa opresión, con esa dictadura tan feroz, sin medios de comunicación posible,
sin lugares en que pudiéramos gritar o decirnos descontento. Era realmente un Chile tenebroso, ¿eh? Terrible. ¿Eh? Y bueno, y ahí entonces empecé a idear algunas cosas, todas basadas en el humor, pero en un humor negro, ¿eh? En un humor que fuera destruyendo o mostrando la realidad de la opresión de la dictadura. Decidí que había que hacer algo culturalmente porque o los, digamos, los grandes personajes de la poesía, de las letras, de la historia de Chile estaban fuera porque estaban exiliados y no podían regresar, y había que hacer algo porque estábamos como, yo estaba como, me sentía caminando como en una ciudad muerta, sin vida. Entonces comencé y formé un grupo de cultura que me, en la cual recogí un poco lo, el quehacer de los fotógrafos, de los pintores, de los literatos. Hicimos cursos ahí también de todas clases, montamos pequeñas obras de teatro, guiones de cine, se hacían también ahí algo de cultura en una época negra, difícil. Eso fue un poco lo que se llamó el cultural mapuche de esa época, del 78 hasta que ganó el no. Hasta esa época duró. Se dedicó a ser una resistente, una luchadora por el retorno a la democracia en el exilio y acá en Chile, dedicada al cultural mapuche, esa obra alrededor del cultural mapuche de mi madre. Que fue importante en la época de la resistencia. La asociación de mujeres que se instala desde los 80 y que van a jugar un rol muy importante desde el punto de vista de la lucha antidictatorial, muy distinto a lo que hasta ahí se había conocido, ¿no? Y una de las gracias del Centro Cultural es que es cierto, es un núcleo de muchos artistas conocidos, intelectuales, pero que también se enlaza con las poblaciones. Entonces ahí hay un encuentro muy importante entre cultura de distintos niveles y tipos, poblaciones y feministas. El que yo pasé a ser importante dentro de ese grupo fue porque se me ocurrió a mí, por ejemplo, disfrazar a un chancho con la imagen de Pinochet y largarlo en el centro, en el Paseo Ahumada. Este era un chancho, pero que estaba entero pintado con, bueno, con la banda tricolor de Presidente de la República, con el casco de Pinochet, en fin, y que decía, vote por mí y Pinochet. Estuvimos Fernando José y yo también ahí ayudando a la Mónica en esto de... Y nos llamamos el Comando Chancho, y yo fui la encargada dentro de toda la estructura, además de pintar, adormecer al chancho con una amiga veterinaria, que adormeció el chancho, y ahí que se quedó el chancho. Después pintamos el chancho, después le pusimos la banda presidencial al chancho, la gorrita al chancho, y había un grupo entre el que estaba yo que se fue antes a esperar que llegara una citroneta de esas grandes que tenían, que había atrás, llegara la caja con el chancho, y a mí me tocó bajar la caja con el chancho, muerta de miedo, pero lo hicimos. Y fue muy divertido después ver al chancho, que además habíamos engrasado cosas que si los pacos o la gente quería detener al chancho, no se pudiera detener. Buscando siempre acciones que fueran de expresión culturales y política para ampliar el espectro de la presencia pública, ¿no? Por lo menos en estos años. Me acuerdo haberla visto un día salir, por ejemplo, con un auto que tenía, y que justo pasa ella saliendo, yo voy entrando de la salida del auto y me abre la ventana y el olor que había dentro, o sea, a mí me produjo unas ganas de vomitar atroces, y dije, pero ¿dónde va?
se iba a los tribunales a tirar todo lo que había juntado, una cantidad de basura con pescados podridos y demás, que era putrefacta, y se iba sin sentir náusea, iba tan decidida a esta tarea de llenar los tribunales de basura, porque la justicia estaba podrida, como era el lema. Y bueno, yo no la acompañé esa vez a los tribunales, pero sí la vi partir con toda esta basura, que era increíble. Además, ella solita con toda esta basura, el auto lleno de basura, va a hacer esta acción de arte política y llenar los tribunales de cosas podridas. Pero el olor era insoportable y ella no sentía asco. Esas eran distintas acciones que hicimos un grupo de mujeres, que al comienzo no éramos más de 15, y que después... Después, con el tiempo, se fueron juntando cada vez más. O sea, fue una actividad totalmente de las mujeres, feminista. Pero que decidimos abrir los ojos y delatar las ciertas atrocidades que estaban sucediendo en Chile, en que nadie se atrevía ni siquiera a murmurarla ni a hablarla. Vuelta después de la dictadura, ya sentí que podía escribir o que debía escribir otra clase de libro. Y ahí fue donde yo me dediqué, ya de más edad, 50 y tanto, a la escritura misma de estas especies de ensayos o novelas o que son mi obra actual. Biografías, noveladas, en fin, momentos de transición del país. Yo diría que son una presentación y un descaro que yo utilizo en mis libros como para señalar que hay cosas que en Chile tienen que cambiar, ser diferentes. Yo creo que ella hace una forma, ella está, ha demostrado una forma de historizar acontecimientos y ponerlos en relato. Y me parece a mí que abre las mentes para poder pensar desde otra perspectiva los hechos históricos. Pero lo importante es que mezcla la memoria con investigación. Hay mucha gente que escribe solo sus propias memorias, de lo que él se acuerda. Pero ella junta ambas cosas, y eso es interesante. Sus recuerdos, sus memorias, sus impresiones, sus opiniones, pero le añade investigación. O sea, yo creo que ella tiene un sentido de la historicidad de la vida impresionante. Estos libros son entre... La reflejan muy bien porque es entre novela, son muy novelados, pero a la vez son muy historizados y son con investigaciones serias. Ella investiga los hechos y los relata de forma muy novelada, ¿no? Y los hace muy entretenidos. Los libros que ha sacado Mónica hoy son incluso que tienen que ver con el periodismo, lo que había hecho antes Patricia Verdugo, le empezó a hacer la Mónica. Hace rato, hace muchos años, décadas diría yo, que en el periodismo no se pretende llegar a la objetividad, pero sí por lo menos al equilibrio informativo. Mónica no pretende equilibrio informativo, ella cuenta su versión de la mirada, pero como una protagonista directa de los hechos. En la historia hay distintas fases, distintas etapas, ¿no? Distintos momentos históricos que tienen importancia en sí mismos. Ahora, una persona que vive 96 años, ¿verdad? Y que tiene la gran oportunidad de conocer desde arriba y desde abajo el problema, yo creo que reúne en sí misma una memoria muy rica, ¿no? Y una memoria que puede contar las cosas desde dentro. Y la Mónica tiene una gracia que a mí me gusta mucho, que es que ella no se priva coloquialmente de contar estas historias. Sí es historia, sí es memoria. Y por ejemplo, ella va al punto de develar secretos de familia.
como en el caso de su familiar directo y el asesinato de los Barceló y los Echeverría implicados, o sea, y eso le valió el desprecio de una parte de la familia y el enojo de una parte de la familia propia, ¿no? Aquí está la protagonista de 8 de mis novelas, novelas históricas, como las llamo yo, que es Agonía de un irreverente. Ella fue la hermana mayor de mi padre, que fue la única que logró condenar al fusilamiento a un oligarca chileno. Es el único oligarca chileno fusilado en Chile. Ella lo llevó a juicio porque había asesinado a su hija. Se llama Inés Echeverría, hermana de mi padre. O meterse con la hermana de Agustín Edward y tener las dificultades editoriales que tuvo a publicar ese libro. Son historias que si no, no salen a la luz. Creo que Mónica es una persona extraordinaria, ¿sí? Que afortunadamente sigue pensando, sigue escribiendo. Si no ha sacado su último libro después del de Seibo, debe estar próxima a sacarlo. Y eso creo que es una posibilidad de una protagonista viva de lo que ha pasado en las últimas, en casi prácticamente, bueno, no prácticamente, en el último siglo. Ya está próxima, le faltan poquitos años para cumplir los 100. Entonces ha sido un siglo de testigo, pero no solamente testigo pasiva, sino testigo activa de lo que ha sucedido en la historia de Chile. Ha escrito siempre, pero ahora su profesión es escritora. Si le preguntas tú a mi madre qué es hoy día, te dice que es escritora. Y igual, no ha dejado de escribir un libro tras otro, siempre con temas que a ella le importan. El primero que leí fue El vuelo de la memoria. Eso, claro. Que escribió la Carmen, sí. Y claro, es muy emocionante leer ese libro y estar inmiscuido en la familia, porque se tocan temas que no se suelen tocar mucho en la mesa. Eso también es interesante, la Monique, que tenía como ese dualismo también de que a veces se mostraba abierta a contar todo, pero siempre guardaba algo y nadie sabía dónde. Era como una especie de misterio también eso. Le tengo miedo el perder a mis seres queridos. Y creo que eso es un dolor que es muy difícil, cuesta mucho superarlo. A mí me pasó también con un hijo. Y perderlo fue quizás lo más desgarrador que he tenido en mi vida. Sí, eso digo yo, que hay que tener fuerza y que hay que tener, mirar un poquitito a los lados, superarlo. Y que esos destinos sean como digamos, ese mal que te llega a ti de repente en una enfermedad grave o en la pérdida de un ser querido, es como que verle lo posiblemente positivo que tuvo, que es muy difícil. Esa multiplicidad de vidas, yo creo que el hilo es el coraje, que es un valor que ya no se sabe lo que es, porque no existe hoy. El coraje de vivir, el coraje de amar, el coraje de hacer, el coraje de realizar los sueños, de ir hasta el final obstinadamente de los deseos. Y ese coraje es lo que a ella siempre la hizo estar en comunidades, en colectivos, en trabajo de a dos, de a tres, de a grupo, el teatro, el grupo, la troupe, ¿eh?, de teatro, la resistencia allí, ¿eh?, el Centro Cultural Mapocho, las iniciativas. Siempre ella ha sido capaz de atravesar tragedias como la muerte de mi hermano, atroces, y de seguir viva. O sea, un amor de una intensidad de, yo diría, la curiosidad del otro, el saber que uno es una pequeña, que forma parte de un todo,
que no es uno centrado en uno, pero uno haciendo con los otros, esa capacidad, lo que le dio en cada etapa de su vida, tiró hilos diferentes. O sea, también Mónica Echeverría enseña que hay múltiples vidas. Es decir, nacer ya en una familia golpeada, ¿no? En una familia traumatizada, ¿cachai? Con muertes de hermanos, de hijos, de tíos. Entonces, eso es... es algo que Monique tenía la capacidad de... como... como ese... como cepillar el aire, ¿no? Como que viene este viento, este recuerdo, pero como que la Monique tenía esa capacidad, no sé, po, con... que se te muera un hijo, una cosa muy terrible, por ejemplo, ¿cachai? Perder ilusiones y tantas cosas que se perdieron en la dictadura, son cosas muy fuertes que uno ve a la Monique y dice, chucha, ¿dónde guardas ese dolor? ¿Cachai? Necesita bastante poco de nosotros. Nosotros seguimos necesitándola a ella porque sobre ella converge toda la familia. Ella es la que la junta, llegan los nietos, los bisnietos, los hijos a alojarse. Es una abuela capaz de llevarlos al teatro, de ir al cine, de ser cómplice de sus amores, de con mi hija fue madre de Camila cuando ella era chiquita. Y yo creo que ellos se divierten y les gusta mucho como es. Mi hijo Tomás está en Chile porque le gusta estar con ella. Estudia y trabaja en Chile porque le gusta estar con ella. La curiosidad. La curiosidad y el buen genio. Porque tiene 96 años, sigue curiosa. Yo creo que eso es lo que la mantiene bien, a pesar de la edad. Realmente curiosa, o sea, llega alguien y se siente curiosa por lo que puede estar pensando. O sea, en este caso, como que el dicho esto de que la curiosidad mata al gato, en este caso la curiosidad da vida, y mucha vida, que es un acto de generosidad también por el otro. Nos deja una bofetada, po. Una bofetada, totalmente. Sí. Una bofetada, un cambio de conciencia. Atreverse a mirar de otra forma las cosas, a aprender. Porque aquí la amnesia chilena, man, de creer de que uno tiene ideas propias pero son mera costumbre familiar, ¿cachai? Como... es entender que uno nace en un contexto pero ese contexto no es la verdad del mundo. Y tienes que aprender a recorrer los otros y a entenderlos y compartirlos y eso. Eso es lo que yo creo que deja la Monique como en Chile. El surcar mares y apreciar los colores, po. No discriminar los colores porque son distintos, ni porque tengan otra insignia, ni nada, ¿cachai? Siendo que la Monique igual es muy de insignia y cosas así, ¿no? Pero en su naturaleza y en todo lo que ha hecho en su vida, deja esa enseñanza, creo, como... como decir, ya despabilen, pues, como es el momento como de despabilar. Yo pataleo y sigo pataleando, es verdad, a los 95 años y tanto. Sí, en fin, eso es parte de mi personalidad, pero... y creo que ojalá para todos ustedes también sigan, porque no hay que echarse a morir, ni darse por destruida o por... A ver, sujeta a un destino que a uno le parece injusto. Este es el final de uno de mis últimos libros y voy a permitirle leer este párrafo entonces. Estoy ya al final del libro, como les digo, háganme callar. Yo, una más, una cualquiera, necesito levantarme del suelo, alzar un dedo, la mano, para sobrevivir con dignidad este poco tiempo más de vida que contiene mi cuerpo.
Así es. Solo se trata de eso, escribir para vivir como siempre he vivido, gritando mi rabia. Mi madre, desde que yo nací, no dejaba de exclamar que detuvieran ese háganme callar, que me invadió desde pequeña. Nunca lo consiguió. Todavía me asola y debo por fin expulsarlo. El ser humano es un animal extraño. Sabe que debe morir y que ese será su destino, pero también presiente que por algo le fue otorgado el don de la vida. Y ese milagro debe no solo ser agradecido, sino que también bendecido.